Un saludo a todos los estudiantes, familiares y maestros que nos van a comenzar a acompañar en estos encuentros dedicados a orientar la geografía general del décimo grado. Hoy vamos a comenzar a orientar un grupo de elementos dedicados a la geografía general para que ustedes trabajen desde casa y, por supuesto, cumpliendo con el debido distanciamiento físico, puedan ir venciendo estos contenidos. Vamos a comenzar por conocer cuáles son las temáticas que vamos a trabajar durante estas semanas. La primera temática, leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza y el trabajo con el mapa geográfico. Por supuesto, el objetivo de esto es que ustedes conozcan y caractericen estas leyes y puedan identificar estas leyes en un fenómeno geográfico determinado. Además, teniendo en cuenta que como principio fundamental de la geografía es la localización y el trabajo con el mapa, dentro de ella es muy importante. Vamos a darle un breve tiempo para que anoten entonces estas temáticas. Comencemos entonces también conociendo los materiales que ustedes deben tener en sus casas para poder trabajar todos estos elementos. El Atlas Geográfico Escolar o la Antología de Mapas, sabemos que la tienen indistintamente. El Diccionario de Términos Geográficos, por si hay algún término que no sepamos y que vayamos a utilizar. Incluso lo vamos a ir orientando durante la clase. Y un material importante que es el libro de texto de la asignatura, que en esta ocasión vamos a trabajar desde las páginas 22 a la página 25. Vamos a anotar entonces rápidamente estas páginas para continuar con nuestra clase. Bueno, vamos a comenzar entonces aclarando una serie de términos. En su libro de texto van a encontrar que se habla de las leyes que rigen la envoltura geográfica. Tendencias actuales ya no ven la envoltura geográfica como ese elemento que las leyes rigen. Por eso hablamos de las leyes que rigen la naturaleza. Y dentro de la naturaleza pudiéramos hablar, que también es un término que se va a empezar a trabajar a partir de ahora en los libros de perfeccionamiento y para que ustedes también lo conozcan, que es el espacio geográfico. Espacio geográfico que tiene dentro de sí un grupo de fenómenos y objetos que son los que van a interactuar con las leyes. Y por eso vamos a comenzar, vamos a observar en pantalla, con el espacio geográfico, ese espacio geográfico donde se manifiestan esa diversidad de objetos y fenómenos y procesos que ya habíamos visto, dada la compleja interacción entre sus componentes y el continuo intercambio de sustancias y energías que se producen. Estos cambios, ya los decía, están regidos por leyes que van a actuar en una zona determinada, dando lugar a las leyes geográficas, como son, por ejemplo, la ley de integridad. Pueden ir anotando estos elementos que además aparecen en el libro de texto. Ley de integridad que expresa la interrelación de los componentes del espacio geográfico, que todo está relacionado entre sí y una cosa va a depender de la otra. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La ley del ritmo, que expresa los cambios cíclicos o periódicos que se presentan en un espacio de tiempo determinado. Cambios cíclicos o periódicos quiere decir que esto ocurre en un tiempo determinado y que se repite anualmente, mensualmente. Estos son elementos importantes que ustedes aparecen en el libro de texto, pero que ustedes deben tener siempre en cuenta. Vamos a ver otra ley, la ley de la zonalidad y la azonalidad. Se manifiesta en la desigual distribución de la radiación solar debido a la forma de la Tierra y su posición con respecto al Sol. Eso está muy relacionado con lo que ustedes ya han trabajado de la forma de la Tierra y los elementos respecto al Sol. Y la azonalidad se manifiesta en la altitud de la superficie terrestre. Todas estas leyes, fíjense, hasta ahí están relacionadas entre sí y van a seguir relacionándose con otras leyes que vamos a ir viendo en pantalla. Por ejemplo,
la ley del proceso circulatorio o del intercambio de sustancia y energía. Esta ley se manifiesta en el espacio geográfico donde la materia y la energía están en constante proceso de intercambio. Por lo tanto, esto va a tener en cuenta que las demás leyes estén también en constante intercambio con ella. Por ejemplo, vamos a pasar a otra ley. La ley de continuidad de la evolución. Esta ley va a expresar que el espacio geográfico es un proceso que está en desarrollo continuo. Un desarrollo continuo evidenciado en que un fenómeno geográfico no se repita en el tiempo y en el espacio de igual forma. Por eso es importante que cuando analicemos todos estos elementos tengamos en cuenta que el fenómeno no se va a repetir de igual forma en el tiempo y en el espacio. Y eso es provocado por esta ley de continuidad de la evolución. Por ejemplo, está otra ley importante que casi que resume todas estas leyes integradas, que es la ley de la influencia de la base económica sobre la superestructura. Esta ley va a manifestar que los elementos de educación, salud, cultura y otros dependen de las particularidades económicas del país, de la región y del continente que estemos analizando. Y dentro del fenómeno es importante ver todos estos aspectos. Pero para esto, yo quiero que ustedes ahora tengan en cuenta cómo vamos a analizar estas leyes dentro de un fenómeno determinado. Vamos a comenzar a ejemplificar estas leyes, pero no de manera separada, sino de manera integrada, porque no podemos separar. En la naturaleza nada está separado, todo está integrado y en el espacio geográfico igual. Vamos entonces a conocer un fenómeno geográfico y vamos a ir identificando o ejemplificando las leyes dentro de él, cómo se ponen de manifiesto. Y para eso vamos a comenzar observando en pantalla esto. Un ciclón, fíjense. Siempre recordando que al efectuar el análisis debemos partir de que la geografía es una ciencia de integración, ya lo decía desde el inicio, que trata las relaciones hombre-tierra en un espacio geográfico concreto. En ese sentido no podemos hablar de que en un fenómeno se pone de manifiesto una sola ley. Por eso vamos a ver el caso del ciclón. Y un ciclón constituye un centro de baja presión. Esa es la definición meteorológica del fenómeno. Es un centro de baja presión. Pero ¿cómo explicar lo geográfico o las leyes geográficas que se dan dentro del fenómeno ciclón como tal? Empecemos ante todo por señalar que existen ciclones tropicales y ciclones extratropicales. Vamos a localizar estos elementos utilizando este mapa del mundo zonas climáticas. Vamos a localizar estos elementos que lo estamos viendo en pantalla y ahora vamos a localizarlo acá junto conmigo para ver dónde están las zonas, por supuesto la zona tropical y las zonas subtropicales, que es donde normalmente se forman los ciclones tropicales y extratropicales. Por supuesto, vamos a utilizar un mapa del mundo de zonas climáticas, porque estamos hablando de las zonas climáticas tropicales, porque estamos utilizando, fíjense, la clasificación de Köppen para poder identificar en este mapa cuáles son las zonas tropicales y subtropicales donde se forman los ciclones tropicales y extratropicales. Si observamos acá, la zona subtropical, también, mírenla acá, es toda esta zona en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, porque vamos a ver un mapa más de cerca. En este mapa del mundo, de la zona tropical, de la zona climática tropical, siempre el apellido, zona climática tropical, porque estamos hablando, teniendo en cuenta la clasificación de Köppen. Bien, mírenlo acá, se repite tanto al norte como al sur, esa zona tropical y subtropical, la zona climática subtropical y zona climática tropical. Hay características diferentes. ¿Por qué? Porque los ciclones que se van a formar en la zona tropical del norte no van a tener las mismas características que se van a formar en la zona tropical del sur. Y vamos a ver qué los va a diferenciar. Bien, vamos a verlo acá. Mírenlo acá. En el hemisferio norte, los ciclones, su dirección de movimiento, si lo pueden ver acá, es en contra de las manecillas del reloj. Pero, sin embargo, en el sur es a favor de las manecillas del reloj.
Vamos a verlo más de cerca en pantalla. Vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes puedan ver estos detalles más de cerca. Ya los estamos viendo ahí. Mírenlo en pantalla ahora. Bien, estos elementos de los ciclones, ustedes deben tenerlo presente. Y por eso yo les traigo hoy una pregunta curiosa sobre este tema de los ciclones. La pregunta curiosa dice, ¿por qué los ciclones cambian su dirección de movimiento según el hemisferio donde se forman? Esto es una pregunta interesante que no la vamos a responder hoy. Esta yo la voy a dejar de tarea para ustedes, para que ustedes investiguen sobre esta pregunta, puedan llegar a sus conclusiones y en un próximo encuentro, entonces daremos la respuesta a esta pregunta curiosa. Y por eso les pongo la página del libro de texto, la página 73, donde pueden buscar información para responder esta pregunta. Vamos a darles entonces un breve tiempo para que anoten esta pregunta. Bien, vamos a continuar entonces viendo otros elementos de los ciclones tropicales. Para seguir en el análisis de las leyes geográficas, debemos destacar que los ciclones tropicales se dan en una época del año determinada para Cuba. Vamos a recordarle, ustedes la deben conocer porque es muy reciente. La temporada ciclónica en Cuba es del 1 de junio al 30 de noviembre. Quiere decir que aquí se está evidenciando su carácter cíclico. Que ya explicamos, ese carácter cíclico está relacionado con la ley del ritmo. Quiere decir que anualmente esta temporada ciclónica se va a repetir en este tiempo, donde es donde ocurren los ciclones tropicales que pueden o no afectar a nuestro país. En la que precisamente, fíjense, hay una circulación de materia, energía, temperatura, presión y viento. ¿Por qué? Porque para formar un ciclón, para formarse un ciclón tropical o un huracán, como estamos viendo en pantalla, tienen que estar relacionados o tiene que haber una circulación de materia, energía, temperatura y presión y vientos que sea la que provoque la formación de este ciclón. Que esto está relacionado con la ley del proceso circulatorio o del intercambio de sustancia y energía. Ya lo veíamos desde el principio, esta ley. ¿Qué va a garantizar? Garantiza la evolución constante. Fíjense, una evolución constante que va a determinar que esté presente la ley de continuidad de la evolución, ya lo explicábamos. Desde la perturbación tropical y depresión ciclónica, que son las primeras fases de evolución de un ciclón, hasta las distintas fases en que podemos encontrarlo, hasta su desaparición, después de perder precisamente la energía que acompaña a ese ciclón. Pero es importante considerar, como fenómeno meteorológico también, es importante considerarlo porque afecta, fíjense, estamos viendo una imagen del paso de un ciclón, fíjense todo lo que devasta el ciclón y por lo tanto afecta al hombre en todas las esferas de la vida económica, política y social. Y entonces, ¿qué ley ustedes creen que se pone de manifiesto? La ley de la influencia de la base económica sobre la superestructura, ya lo decíamos, si pasa un ciclón va a afectar a la salud, va a afectar a la educación, porque todo esto sí, esta materia va a verse afectada, ya lo estamos viendo en pantalla con estas imágenes. Por lo que este tiene que adecuar su comportamiento a esta problemática. Por ello, la defensa civil de nuestro país y muchas defensas civiles de otros países también lo decretan así, con diferentes fases. Antes del ciclón, durante el ciclón y después del ciclón. Siendo esto el reflejo de la interacción social. Estas fases hay que tener en cuenta de que son para este fenómeno meteorológico y para otros fenómenos existen otras fases y otro tipo de medidas que ha tomado el gobierno, la defensa civil, para enfrentar estos fenómenos naturales y geográficos. En resumen, vamos a destacar cómo se ponen de manifiesto estas leyes dentro de un ciclón, por supuesto. Vamos a resumir
estos elementos, teniendo en cuenta de que ustedes deben hacer un resumen de cómo se ponen de manifiesto las leyes de geográficas de la naturaleza, que rigen la naturaleza, dentro de un fenómeno geográfico, porque las actividades que vamos a orientar en el día de hoy están relacionadas con eso, cómo hacerlo. El trabajo con el mapa, ya lo veíamos desde que nos localizamos todos estos elementos, dónde está la localización, cómo están distribuidos, dónde ocurren los ciclones. Siempre el trabajo con el mapa es importante, utilizar el atlas para hacer todos estos elementos. Siempre recordar que cuando vayamos a localizar es importante utilizar un puntero, y cuando lo vayamos a hacer en el cuaderno de mapa, siempre utilizar una leyenda, siempre buscar exactamente el punto donde está. Si es un punto, en este caso, el ciclón lo localizamos como un punto, pero no solamente afecta en ese punto, afecta en una gran área según la extensión y el diámetro de ese ciclón. Por eso ahora yo les propongo anotar este resumen que les traigo de cómo se ven representadas o cómo identificar dentro del fenómeno meteorológico y geográfico ciclón las leyes que rigen el espacio geográfico. Vamos allá. En resumen, fíjense, la ley de la integridad se va a manifestar en la integridad de los elementos que conforman un ciclón, como son los vientos, las temperaturas y la presión atmosférica. Eso es en el ciclón, fíjense. Estamos hablando solamente del ciclón. La ley del ritmo, ya lo decíamos, se manifiesta en la temporada ciclónica, que en el caso de Cuba es de junio a noviembre, evidenciando su carácter cíclico. Y la ley de la zonalidad y azonalidad, que ya hablábamos de ella, se evidencia en las zonas climáticas donde se producen los ciclones, que son en la zona tropical y subtropical. Fíjense, esta ley de la zonalidad y azonalidad tienen que tener en cuenta estos elementos, y pudiéramos destacar que en el caso de la azonalidad, ella va a romper la ley de integridad de ese ciclón, porque ella, teniendo en cuenta que es la altitud, va a provocar que el ciclón se debilite, porque a un cambio de temperatura brusco, el ciclón se va a debilitar y entonces va a desintegrarse. Y entonces por eso también hay que destacar estos elementos. Vamos entonces a anotar estos elementos en sus libretas para después continuar. Siguiendo el análisis de estas leyes, vamos a ver entonces las otras leyes. La ley del proceso circulatorio o del intercambio de sustancias y energía se va a manifestar en la circulación, como ya decía, de materia, energía, temperatura, presión y vientos que se producen en los ciclones, por supuesto en la formación del ciclón. Todo eso tiene que estar en función para formarse el ciclón. Tienen que ocurrir un grupo de elementos de circulatorios, de intercambio, para poder formarse el ciclón. Dentro de esta ley, después vamos a ver la ley de continuidad de la evolución. Por supuesto, esta ley de continuidad se va a evidenciar en las diferentes fases, ya lo decía, por las que pasa un ciclón, desde la depresión tropical, ciclónica, hasta el ciclón, que puede tener varias categorías. Sabemos que tienen hasta 5 categorías, teniendo en cuenta la fuerza de los vientos, y luego su desaparición. Y la ley de la influencia de la base económica sobre la superestructura, ya hablábamos de ella, se va a manifestar en esas afectaciones que ocurren en todas las esferas de la vida económica, política y social del país que afecte, de la región y de la localidad. Así que vamos a anotar estos elementos para continuar. Thank you.
Vamos a anotar también, ya después de haber visto estos elementos de resumen, las actividades de sistematización para estas semanas. Una primera actividad, que es la actividad 6 de la página 26 del libro de texto, y una segunda actividad que dice, localiza en el cuaderno de mapas las zonas donde se forman los ciclones tropicales. Vamos a anotar entonces estos elementos. Después de haber visto todos estos elementos, quiero compartir con ustedes la canción La Tempestad del conocido dúo Buena Fe y, por supuesto, acompañados del gran cantautor cubano Silvio Rodríguez, donde ustedes van a ver cómo se relacionan ahí las leyes del espacio geográfico y, por supuesto, esta ley de la que hablábamos, de la ley de la base sobre la superestructura, porque además ellos hablan ahí de que la tempestad, que sí, que es un fenómeno que está relacionado a un ciclón tropical, viene a ser también enfrentarse a ella una forma de vida, cómo salir adelante después que pasa un fenómeno como este. Vamos a disfrutarlo y después entonces continuamos. En el suelo están los troncos más severos, anegada la sabana, se hizo río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar, adelante solo reina un gran fanguero. Se adelanta un caminante y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes. Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir. Mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón queden semillas. Dime tú, cuéntame. Cuenta tú que tendrás más tiempo. Cuenta.
estamos viendo en pantalla el estudio independiente, porque ya casi no nos queda tiempo para más, para que lo vayan anotando. Un estudio independiente que está relacionado a seleccionar uno de estos fenómenos geográficos que están viendo en pantalla, el ciclo hidrológico o la industria extractiva del mármol en Cuba, y van a explicar cómo se ponen de manifiesto en él las leyes de la naturaleza que hemos explicado hoy acá. Aquí les dejo mi correo institucional para cualquier duda o sugerencia sobre estos elementos. Vamos entonces a anotarlos rápidamente. Bueno, ya no nos queda tiempo para más. Siempre recuerden cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias y nos vamos a ver entonces en un próximo encuentro para seguir orientando sobre la geografía general del décimo grado. Muchas gracias.